estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de intendente municipal para el cual habéis sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, las leyes que en consecuencia se dicten, como así también las ordenanzas emanadas por este honorable cuerpo. Sí, juro.
señor presidente de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, querido amigo Marcelo Fernández. Señor presidente de la Confederación General Empresaria, Delegación Florencio Varela, querido amigo licenciado Marcelo Nani. Señor presidente del Círculo de Abogados de Florencio Varela, querido amigo doctor Hugo Tomaguelo. Señor presidente del Centro de Veteranos de Guerra, Héroes de Malvina, amigo Jorge Ormazábal. Señora directora del Instituto Santa Lucía, nuestra querida amiga, y le agradecemos la posibilidad de estar acá, a la licenciada María Matilde Rodríguez de Virgilis. Muchas gracias. Señores funcionarios nacionales, provinciales y municipales, señores concejales, consejeros escolares, señores miembros del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, señores titulares de la Comisaría del Distrito, señores empresarios, sindicatos de trabajadores municipales de Florencio Varela, entidades intermedias, a la prensa, oral y escrita, señoras y señores, quiero también destacar a mi familia, a mi esposa Nati, mi hijo Mateo, mi hija Romina, Julieta, Fabiana, Daniel, mis padres, mis hermanos. No falta nada, están todos mis seres queridos acá. Y a cada uno de los señores concejales, auspiciándole una excelente gestión en estos 2 años para algunos y 4 para otros. Éxitos en la gestión. Estar aquí hoy nuevamente con ustedes me llena de orgullo. Siento una enorme alegría por este trabajo. Lo público es para mí una vocación. El trabajar por mejorar las condiciones de vida de todos nosotros representa el mayor desafío político que podemos tener. Durante todos estos años he tratado de transmitir este sentimiento a los equipos de gestión, a mi gabinete, a los trabajadores municipales, a los concejales, a todos los que nuclean esta hermosa tarea. Y en este sentido, le agradezco profundamente al pueblo de Florencio Varela la decisión de acompañar y respaldar una nueva gestión de gobierno. Y frente de trabajo. No solo vamos a concluir todas las obras y mejoras iniciadas y proyectadas, sino que vamos a seguir concretando acciones y obras que siempre soñamos tener en Varela. Hoy no vengo a contarles los logros de estos últimos 8 años. Estos no solo están a la vista de todos ustedes, sino que están al servicio de todos los bonaerenses. Estos hechos los vemos, por ejemplo, en más de 3.000 jóvenes que ya estudian en la Universidad Jauretche y los 5.000 nuevos que se inscribieron este año. 5.000 nuevos que se inscribieron este año. Los miles de vecinos que hacen uso del sistema de salud, recibiendo la atención y el cuidado de nuestros profesionales en los centros de atención primaria, en el Hospital Mi Pueblo y en los servicios de alta complejidad que ofrece el Hospital de Cruces Dr. Néstor Carlos Kirchner. También vemos
en todos los vecinos que participan. Se capacitan y aprenden idiomas, pintura, música, danza, deporte en nuestro CIC, en la Casa de la Cultura y en las organizaciones intermedias. A mi entender, en estos años hemos dado un salto cuanti y cualitativo como país, como provincia y como municipio. Nunca antes los varelenses tuvimos tantas posibilidades de concretar obras, proyectos y servicios públicos. En lo personal, siento que cada una de las obras realizadas, desde la más pequeña a la más grande, representan sueños cumplidos. Sin ninguna duda, este cambio tuvo que ver con un proyecto nacional que le devolvió la mirada, la sonrisa y la esperanza de que era posible otro país a millones de argentinas y argentinos. Con Néstor y Cristina volvimos a pensar y a soñar una patria grande, soberana y con justicia social. Y en la provincia de Buenos Aires trabajó con todo el empuje y fuerza que lo caracteriza por el desarrollo de todos los bonaerenses. Desde Varela venimos acompañando y trabajando con mucho esfuerzo sobre la base de un plan estratégico que nos propusimos allá en el 2003. En este camino hubo muchos aciertos, seguramente también desaciertos. Pero lo más importante fue que durante todos estos años tuvimos un rumbo claro. Trabajar por un Varela cada vez más autónomo, más organizado, con más y mejores servicios, por un Varela más productivo, con más trabajo y por sobre todas las cosas, por un Varela saludable, con más educación y cultura, con más seguridad ciudadana y vial, y con un medio ambiente más sano y sustentable. Cuando pienso en un municipio saludable es porque tomo a la salud como el eje rector de las políticas públicas que venimos implementando desde la gestión. Entiendo que la salud es un bien público y que como tal implica una construcción colectiva, multisectorial y transdisciplinaria, que debe ser direccionada hacia el bien común como condición para lograr su desarrollo. En este sentido, la eficacia de nuestra acción de gobierno en este sector no solo se mide en vidas salvadas, sino también en calidad de vida y desarrollo del capital humano y social. La salud de las personas y de las comunidades no solo depende de la atención que reciban, sino que es el resultado final de la interacción de múltiples factores biopsicológicos de cada individuo, de las comunidades y del territorio donde habita, como así también de aspectos culturales y factores del entorno social, laboral y medio ambiente que nos rodea. Por eso, para mí, proyectar una gestión basada sobre este eje, el de la salud de toda nuestra comunidad, implica pensar de modo integral todas las acciones de gobierno, priorizando que nuestros vecinos tengan una vida más segura, con menos violencia, con menos adicciones y con menos desigualdad social. Que nuestros vecinos tengan más seguridad vial, con menos accidentes de tránsito, con menos infracciones, con transportes públicos más controlados y con más educación vial. Que tengamos un medio ambiente menos contaminado, con menos ruidos en las calles y menos contaminación visual, con más producción limpia y espacios para disfrutar, y con más conciencia y cuidado de nuestros recursos naturales. Que nuestros niños, jóvenes y adultos y abuelos estén integrados en nuestra política preventiva de salud, y que no solo accedan a los controles, sino que participen de actividades deportivas, como así también que disfruten de las actividades y festejos culturales que realicemos en el distrito.
pero por sobre todas las cosas, que nuestros niños y jóvenes puedan acceder igualitariamente a la educación en sus diferentes niveles. Deseo y sueño con cada uno de estos objetivos para Varela, que todos podamos vivir una vida más sana, física y espiritualmente. Y para eso, desde el Estado, debemos continuar trabajando por la resolución o disminución de los problemas estructurales que afectan la calidad de vida de las personas, así como seguir mejorando la prestación de todos los servicios públicos. Asimismo, estoy convencido que a este plan de gestión integral debemos darle una impronta filosófica singular, una concepción holística en torno a lo humano. Necesitamos trabajar sobre el concepto de comunidades más saludables, solidarias, autorreflexivas y más espirituales. Alguno de ustedes sabrá, y acá hago un paréntesis, que hasta hace muy poco tiempo atrás tuve muchos problemas de salud en mi columna y en mis bronquios. Les aseguro que fue como vivir durante un año y medio en un infierno. Gracias a Dios, ya estoy muy bien. Además de todos los cuidados